La alerta temprana para tener un plan de contingencia para la zona del Pacífico por la posible presencia del fenómeno del Niño la dio a conocer la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Que nos preparémonos para el fenómeno del Niño. Ya en el día de hoy estaremos sacando los dos planes de contingencia para ambas situaciones para el departamento del Valle del Cauca. Varios municipios ya están emitiendo problemas de abastecimiento de agua. Así lo anunció también Jesús Antonio Copete, secretario para la Gestión del Riesgo. Viges, tenemos que ya empezó un racionamiento bastante fuerte, tenemos alguna situación que está presentando en unas veredas de San Pedro, pero estamos mirando con cada uno de los coordinadores y vamos a ver cómo termina el invierno. La entidad esperará a que finalice la temporada de lluvias y los efectos sobre las cauces para consolidar un plan de contingencia para los 42 municipios del departamento.